¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas una vez más al canal. Bueno, el día de hoy es lunes, estamos en las horas de la tarde. Y bueno, estuve recogiendo ya un poquito de ropa que tenía, porque ayer domingo también estuvimos grabando. Sábado, que les grabé el video, lavé. Y ayer domingo también lavé, porque el sábado pues no alcancé a atender todo, no alcancé a lavar todo, porque pues por el espacio pequeño que les había comentado. Entonces, bueno, el día de hoy voy a proponerme a limpiar la ventana, a lijarla y a pintarla de negro, porque cuando nos entregaron la ventana, pues al colocarla se tiró a pelar un poquito con esta cuestión de la arena que siempre pues le pasan por los lados y está oxidada por algunas partes y no quiero tenerla así, y menos cuando se le vaya a colocar el vidrio. Además, quiero también limpiarla porque mañana, si Dios lo permite, por allá les voy a mostrar, ya tengo las pacas de estuco, son 5 paquitas de estuco de 20 kilos. Entonces, por esa razón, quiero hacer esto primero antes de que se vaya a estucar y antes de colocar el vidrio. Entonces, pues, manos a la obra. Bueno, por acá estoy intentando agarrar agua, pero pues es relativamente temprano, son las 4:50 y el agua no llega a esta hora. Normalmente no llega a esta hora. Si llega ahora, pues ya es muy raro. Antes sí agarrábamos agua muy temprano, a las 12:30, una ya estaba llegando con normalidad, pero ahora se ha dificultado un poco. Por acá están las bolsas de estuco. Este es diferente al que yo usé en dos ocasiones. El que nosotros usamos fue uno azulito. Este es de empaque naranja, que me lo recomendó el señor que va a estucar, que con este quedaba mucho más bonito. Entonces, bueno, se va a llevar 5 pacas, porque pues él me dijo, le quiere hacer un buen trabajo para que le quede lisito, entonces compre 5 paquitas. Y bueno, pues también para este lado acá, en la puerta, y lo que es el pasillito, la partecita de acá. Y bueno, eso allá también se va a estucar. Bueno, les voy a mostrar. Miren cómo está esto pelado. Y ya está marrón porque ya está oxidada. Se ha oxidado. Pues miren por acá. Sobre todo el marco, miren, todo el marco de la ventana hacia allá arriba. Eso es lo que quiero pintar, pero primero hay que lijarlo para sacarle todo esto. Todo esto es óxido. Entonces voy a estar usando una lija 220, creo que es esta. Ya se las voy a mostrar. Bueno, por acá tengo la pintura. Un tarro de estos cuesta 9,000 pesos. Este es mate y este también. Los dos en negro. Y compré la lija, que es grano 220. Compré dos. Ya tengo 180 por ahí. Entonces, bueno, no. Yo creo que con esta queda bien porque la 180 es muy gruesa. Esta es más delgadita para no rayar tanto. Y bueno, voy a limpiar. Y bueno, por acá lo primero que voy a estar haciendo va a ser limpiar la ventana. La voy a limpiar con un trapito para quitarle toda la arenita que tenga, para empezar a pasarle la lija. Como ya lo dije anteriormente, voy a estar usando lija 220, que es una bastante finita porque la 180 es muy gruesa y va a rayar mucho el hierro. Entonces no quiero eso. Además,
Como ustedes saben, pues esta ventana tiene poco de estar puesta y ha sido por la cuestión de la lluvia que pues está así marroncita. El óxido que tiene es bastante superficial, así que no me voy a demorar. Creeré yo que no me voy a demorar tanto lijándola porque está ahí por encimita. Corté la lija en varias partes con la tijera para lijar mejor porque al ser el papel tan grande pues va a ser muy incómodo. Después de lijar, voy a retirar todo el polvito con un trapito húmedo para así dejar la superficie limpia, dejar secar y aplicarle la primera mano de pintura. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's not at all? Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. And waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere. Bueno, así quedó. Negrita. Pues esa era la idea, de dejarla negrita. De pronto más adelante la pinte de blanco o de gris, pero por los momentos así me gusta. Bueno, les voy a mostrar por acá. Tengo un pequeño desastre en la cocina. Miren todo esto. Es que no tengo agua, chicas. Miren. No hay agua. Y pues no quiero arriar agua para acá, para lavar esa loza. Entonces lo que voy a hacer es recogerla toda y lavarla en el lavadero. Porque no quiero hacer tanto reguero, esto se pone desastroso. Y por allá tengo unas cosas y bueno, quiero empacar ese arroz. Allá en una caneca que está por allá, botar ese frasco de gaseosa. Y empacar esa comida, empacarla no, organizarla en la nevera, lavar la fruta y otras cosas que tengo ahí. Y bueno, miren, también el guineo que está por acá, que usualmente no lo dejo por ahí,
las harinas y los huevos. Y también recoger la mesa, porque está muy desordenada. Entonces, manos a la obra. Y bueno, la razón por la cual no tenemos agua en realidad fue porque se nos olvidó colocarla al mediodía, que fue antier. Antier hubo agua desde el mediodía, pero nosotros acá en la casa tenemos un inconveniente grande que pues hay que solucionar sí o sí. En algún momento tenemos que solucionar, pagarle a alguien porque no podemos hacerlo nosotros, de cavar una zanja bastante profunda porque, no sé, entre una o dos personas hacer ese trabajo, porque el tubo del agua de nuestra casa está mal puesto. No sé si es que está partido, tiene alguna fuga, tiene, o sea, le entra aire o algo pasa. Total, es que todos recogen agua menos nosotros. Entonces eso lo hemos venido dejando para último, cosa que no debería ser así porque es muy importante el suministro del agua en la casa. Entonces lo hemos venido dejando de último por cuestión de pronto de presupuesto. A veces si alcanza para una cosa, no alcanza para la otra. Pero ya en estos días vamos a mandar a arreglar eso porque ya tenemos la manera de cómo hacerlo. Y pues ya nos urge, en realidad es que nos urge tener agua porque todos recogen agua al mediodía menos nosotros. Supuestamente el agua acá llega a las 12:30 al mediodía, pues ya está llegando. Pero a nosotros no nos llega a esa hora, sino por allá hasta las 10:30 de la noche, 11 de la noche. Y el día de hoy también estuve recogiendo en la noche, que por ahí les grabé unos pedacitos, unos clips. Yo me trasnoché el día de hoy recogiendo agua y pues nos turnamos. Una vez es mi esposo y otras veces yo para ayudarnos y que no nos quede tan pesado porque es un poco incómodo estar trasnochando y estar madrugando también. Entonces, bueno, me traje toda la loza para acá, para el lavadero. Aquí puedo lavarla con más facilidad porque pues acá tengo bastante agua. También lavo el tanquecito ese amarillo para ir echando la loza que ya está limpia y dejar que se escurra un poquito para ya organizarla, terminarla de secar y organizarla ya en su lugar. Por acá también voy a estar empacando el arroz, una paca de arroz que había comprado hace unos días y la tenía por ahí porque no tenía dónde guardarla. No quiero seguir guardando cosas en el tanque amarillo que veían debajo de la mesita de la estufa, no quiero tenerlo ya ahí. Es más, me quisiera comprar otro contenedor de estos para almacenar comida porque a veces compramos para 15 días y a veces compramos para el mes. Y cuando compramos para el mes, pues compramos pues de a paquita de arroz, bastante harina, bastante pasta, bastantico de todo para que nos alcance. Ya saben que pues 5 personas siempre se consumen alimentos en una casa. Entonces, bueno, sí quisiera comprarme un contenedor así como para tener bastante espacio de almacenamiento y también poder meterlo ahí abajo. También me han sugerido ciertas personas colocar una cortinita. Toda sugerencia es válida y es bien recibida siempre y cuando sean sugerencias para mejorar y sean sugerencias pues respetuosas. Me han sugerido eso, colocar una cortinita ahí en esa parte. Aunque yo estaba pensando mandar a hacer unas puertas de madera, pero son un poquito costosas. Todo lo mandado a hacer de esa forma es un poquito costoso. También me han dicho de la nueva habitación que le coloque un closet de fondo. Está súper la idea, la cuestión es que no sé si en todas partes de Colombia, pero acá donde yo vivo es un poco costoso esa mano de obra y los materiales, como que mandar a hacer así algo sale costoso. Entonces por eso como que uno opta más bien por comprar escaparate, más sin embargo la opción del closet también está muy buena, al igual que las cortinas para acá abajo del mesón se verían súper bien.
Por otro lado, me ven que estoy lavando acá el tomate de árbol, empacando los ajos, voy a empacar también la cebolla, el cilantro, voy a picar el cebollín, a meterlo al congelador y bueno, a organizar todo este espacio. Bueno, por acá en la nevera tengo la taza del cebollín, que es esta, que está vacía, pero la tengo acá. Voy a colocar esta acá nuevamente. Y vamos a seguir picando y voy a estar colocando acá todo el cebollín este. Todo picadito. Bueno, miren, este fue el cebollín que saqué como media taza, poquitico más de media taza. Lo tapo y de una vez al congelador. Esto es sacando de acá una cucharada y de una vez para el congelador rapidito, porque si él está congeladito y se descongela en media hora o 20 minutos o menos, dependiendo del clima, de una vez se daña. Eso sí, se los digo que de una vez agarra un sabor diferente. Si se va a mantener congelado, debe de estar congelado todo el tiempo. O sea, sacar la cucharadita y de una vez rapidito al congelador otra vez. Como vieron, pues yo no lo sequé. Yo no lo sequé. Cuando él se congela, pues yo lo divido así, pues con la cuchara, lo esparzo y él queda esboronadito. Y ya, esta es una buena forma de congelar. Claro está que esto, pues, como se pica bastante, pues le pican uno los ojos y bueno. Pero pues ya es, pues digo yo que es un solo trabajo y ya no toca estar picando cada vez que uno vaya a hacer la comida. Y así no se corre el riesgo de que el cebollín se vaya a dañar o algo así. Pues ahí va a estar refrigerado y conservado. Listo. Bueno, en estos momentos son las 12:30 de la noche. Yo estoy recogiendo agua. Está la turbina prendida. Y está llegando el agua. Como dentro de una hora se llena esta pileta. Voy a darle una limpieza a aquello allá y allá para quitarle lo del cebollín, el olor desagradable del cebollín, y creería yo que me voy a acostar porque es tarde y tengo sueño. Y obviamente me paro dentro de una hora para apagar la turbina. Y bueno, chicas, voy a concluir este video agradeciéndoles por haber llegado hasta el final.
Gracias por acompañarme en esta medianoche para mí en el día de hoy, que no es muy común, pero bueno, cuando toca, toca. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Nos vemos en la próxima. Chao. So